vez. Contándote su fin. Richie, ¿por qué lloras? ¿Qué sentido tiene hablar? Por favor, ¿por qué lloras? La confusión. Otra vez. Caminando hasta encontrar. Si el amor es un lugar. Pero así no puede seguir, Marichuy. Bien, llegué bien. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, doctor. ¿Y Mayita? Subió al ático a jugar. ¿Sabe? Acaba de llegar una postal de la niña Rocío. Ah, ¿qué dice mi hermana Rocío? ¿Cómo la está pasando en Italia? Dice que muy bien. Entonces, ¿no hay ninguna otra novedad? Bueno, pues, solamente que la señora Onelia quiere hablar con usted. Me dijo que en cuanto llamara a usted, la comunicara. Ah, pues comuníqueme con ella, por favor. Enseguida, señor. Adelante. Es el señor Juan Miguel, que está hablando por teléfono. Gracias. Bueno. ¿Cómo está, Onelia? Sí, llegué bien, pero hice mal pena que usted quería hablar conmigo. Sí, Juan Miguel, sí. Como le dije, fui a casa de Marichuy a verla. A pedirle disculpas por... bueno, ya usted sabe y... Y me di cuenta de algo que usted ignora. Marichuy no ha recuperado la vista. Marichuy sigue ciega. Marichuy sigue ciega. ¿Cómo lo oye, Juan Miguel? Marichuy sigue ciega. Engañó usted para que no siguiera con ella por lástima, pero sigue ciega. Me cuesta trabajo creerlo, me engañó totalmente. No cabe la menor duda que es una buena actriz, una excelente actriz. Ay, Dios mío, sin embargo, en este momento no sé qué actitud vaya a tomar. Necesito analizar bien la situación, Onelia. Por favor, platíqueme cómo le fue de visita con ella. Lo primero que hice fue pedirle perdón por la forma... tan mala como me porté con ella en el pasado. ¿Cómo lo tomó? Por fortuna creyó en mi sinceridad y me perdonó sin recelos. Terminamos las dos abrazadas, muy emocionadas. Y ella me dijo que hasta sentía que me quería. Eso me da bastante gusto, saber que se llevan bien. Y era hora que hicieran las paces. Por ese lado me siento más tranquilo. Llevé a Mayita conmigo, ¿eh? ¿Y qué pasó con ella? ¿Cómo estuvo? Feliz, feliz. Le deseo que esté muy tranquilo y que disfrute de su viaje. Ya nos avisará sobre su regreso. Sí, así lo haré, Onelia. Gracias por todo. Nada pierdes, Marichuy. Marichuy sigue sin recobrar la vista. Me di cuenta de algo que usted ignora. Marichuy no ha recuperado la vista. Marichuy sigue ciega. Ay, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? Con razón me esquivaba todo el tiempo la mirada. Qué increíble cómo pudo disimular su ceguera ante mí. Y todo porque no quería que me acercara a ella por lástima. Ay, Dios mío, qué tontería. Si yo supiera que la adoro. Que no me interese en el mundo otra mujer más que ella. Pobre Marichuy. ¿Qué estoy haciendo aquí cuando ella me necesita?